En la etapa de diagnóstico, lo que implica la misma es efectuando un análisis de los recursos humanos del estado de los edificios escolares. Estamos de alguna manera determinando, tomando medidas para efectuar la limpieza de los tanques en cada establecimiento educativo, del análisis del agua y luego verificar también, estamos recorriendo las escuelas para ver en qué estado se encuentran. La secretaria de Educación, Ana María Crobeto, se refirió al respecto de los trascendidos que indicaban que sería cerrado el Plan Educativo Barrial, PEBA, coincidiendo con la declaración de emergencia en educación. Que es un proyecto de educación barrial que tiene muchos años y que en realidad de aquí esa información no ha salido. La verdadera fuente la tenemos aquí y si estamos en una etapa de análisis implica que después de un exhaustivo análisis hay que hacer una síntesis para poder efectuar una valoración. Y no le hemos llegado, estamos que nos dejen analizar. PEBA siempre se inició en abril, estamos a 25 de enero. Estamos estudiando lo que es nada más ni nada menos, pero no solamente PEBA, estamos recorriendo los edificios, a mí me interesa también los alumnos, nos estamos preocupando por el servicio alimentario escolar. Hay otras cosas que corresponden a la educación. En cuanto a la emergencia económica que también afecta a la parte educativa, ¿qué opina usted al respecto? Yo pienso que, a ver, no hemos podido hablar con esto con el responsable del área de economía, pero entiendo cómo es en un hogar. Si en una familia o en un hogar hay... Me encuentro como que estoy muy apretada y que tengo muchas deudas, creo que querrán hacer un ajuste para algún lado. Por lo pronto yo dije, bueno, gastaremos menos hojas, usemos las usadas, en fin. Yo he trabajado siempre con austeridad, entonces creo que sí, ser austeros en nuestros gastos y que pienso que lo que pretende es el contador Cano.